buenas! ¿Te gustaría impactar más en tu entorno, que se te tenga más en cuenta y que te resulte más fácil sacar adelante todas tus propuestas? Mi nombre es Patricia Canada y mi misión es ayudarte a conseguir más resultados, más influencia, a ser más productivo, con más enfoque y más bienestar. Hoy te voy a hablar precisamente de cómo ser más influyente para que te resulte más fácil generar impactos positivos en tu entorno, que te ayuden a ti a crecer al mismo tiempo que ayudas a los demás a que hagan también lo mismo. La influencia es la habilidad para dar forma a las creencias y a los comportamientos de otros de una manera determinada. Significa que con ella es posible conseguir que la gente crea en tus ideas o crea en ti, que te compre tus productos o servicios, que te siga o actúe de la manera que tú les pides, eso sí, sin ejercer ningún tipo de autoridad sobre ellos. Desde luego que cuando esto ocurre, se crea una relación y una reciprocidad y al final, fíjate, la persona influyente también va a ser influenciada por aquella persona a la que está tratando de influir. Lo que yo te propongo es algo muy distinto a la manipulación, porque yo te hablo de ser directo y transparente con las personas de tu alrededor, de decir explícitamente qué es lo que quieres de ellas, sin utilizar ningún arte oscuro, sin ninguna técnica de hipnosis o de manipulación. Y está demostrado que sin desarrollar influencia no habrá ningún tipo de éxito en ningún aspecto, porque la influencia es un requisito para el éxito. Cuando un resultado requiere de la colaboración de otras personas, requiere que seamos capaces de alguna manera afectarles. Es a través de ellas cómo vas a lograr tus objetivos, porque te van a ayudar, te van a proveer de lo que te hace falta, te van a comprar tus productos o servicios o simplemente te van a acompañar. Por el contrario, sin influencia no hay colaboración de los demás de ningún tipo y por eso ningún resultado. ¿Y cuál es la manera de empezar a ejercer influencia? Hay una clave que crea una conexión inmediata con las personas y es el entusiasmo. Y esto lo han sabido todos los líderes de la historia que han influenciado a masas durante mucho tiempo. El entusiasmo todo lo empapa, todo lo afecta y se contagia y se expande muy fácilmente. Es el mayor comunicador que hay en la Tierra y cuando enciendes la mecha, invita al movimiento, a la excitación, a la pasión, al empuje. Si hay entusiasmo, hay motivación y también habrá felicidad. Te sirve para impactar a cualquiera, a tu familia, a tus hijos, a tu equipo, a tus socios, a los colaboradores y también para conseguir que te compren productos y servicios. Y aquí seguro que ya lo has experimentado. A mí me ha pasado y más de una vez he comprado algo porque he sido atendido por un vendedor que comunicaba con tanto entusiasmo que las ventajas de ese producto, de ese servicio, que bueno, me lo llevé sobre la marcha. Y es que cuando hay entusiasmo, fíjate lo que te digo, hay amor, porque es una emoción que sale desde el corazón y que impregna por eso todo lo que toca y se conecta con el corazón de los demás. Por eso, para desarrollar entusiasmo, lo más sencillo es practicar la apreciación por todo lo que nos rodea, por la casa en la que vives, la comida que comes, la belleza de la que te rodeas, que es muy fácil ver en cualquier lado, por las personas de tu entorno, por simplemente apreciándolas y amándolas, e incluso tu existencia cada día. Esa es la semilla para empezar a vivir en entusiasmo. ¿Otra manera de conseguir entusiasmo? Bueno, pues conectándote con tu sueño verdadero, ese que has creado con tu imaginación y entonces lo traes aquí al momento presente y te hace vibrar. Y en segundo lugar, cuando empiezas a diseñar el plan y a ejecutarlo y empiezas a ver que ya es posible que esté aquí, entonces te cargas de entusiasmo. Y una vez desde este estado, es muchísimo más fácil ejercer la influencia sobre los demás. ¿Cómo se hace? Yo te voy a dar tres claves. 1. Enseñándoles a pensar de una determinada manera, de esa forma que tú sabes que es buena para ellos y también para ti, porque siempre es posible generar una situación ganar-ganar para todos, que sea un camino fácil, cuesta abajo, con las puertas abiertas por todos, sin resistencias. Y también haciéndoles ver las ventajas de pensar de esta manera y todas las ganancias que van a conseguir, porque está demostrado que lo que piensas es lo que creas y al final lo traes aquí a tu realidad. En segundo lugar, desafiándoles para que ellos mismos vean y experimenten que son capaces de crecer, de desarrollarse y convertirse en mejores personas y en mejores profesionales. Para ello has de creer en las personas y ser capaz de ver el gran potencial que hay dentro de cada una de ellas. Incluso muchas veces, aunque ellos mismos no sean capaces de verse así, a sí mismos tan grandes y tan poderosos como tú sí que las ves. Y en tercer lugar, predicando con el ejemplo. Y para mí,
esta es la favorita, porque la mejor manera de demostrar un resultado es desde la coherencia, mostrando las consecuencias que suponen pensar, actuar y vivir de una determinada manera. Y de esto ya hemos hablado aquí en el blog. También es la que menos desgaste supone, porque implica ser auténtico, ser natural, ser uno mismo, sin fingir ni tener que demostrar nada excepcional, sino solamente lo que uno es. Espero que te hayan gustado estas claves para ganar influencia en tu entorno. Es la manera de empezar a acelerar la consecución de tus sueños. Así que, por favor, cuéntame si estás haciendo ya algo y qué es lo que estás haciendo, y si no, también por dónde vas a empezar. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo y crees que a alguna persona le puede ayudar, envíaselo o compártelo en las redes para llegar a mucha más gente. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Hasta pronto! ¡Chao!